Los balcones ya viva la gente, pues ahí hay flores puestas, pero que se han secado, que no. Yo la cuidarla. La gente pondrá alguna. Lo malo es que empiezan a poner tordos y eso ya empezará a fearlo, ¿sabes? Sí. Pero mientras no pongan tordos feos y tengan plantas grandes y esas cosas, lo que sea, cosas bonitas, me cuento. Y esa calle de ahí va a estar muy bonita también. Esa calle y con esto la cuesta va a estar preciosa, ¿eh? La residencia está preciosa. ¿Eh? ¿Ya andaba ya por fin la residencia? Sí, ya, bueno, ya. Oye, es una inauguración. ¿Y hoy la inauguración hoy? Hoy está haciendo la inauguración. Sí. Yo le cité a las dos y en esa
esa misma reunión yo les hice el planteamiento de que a partir de ahora pudieran contar con el Ayuntamiento de Gota Vega para todo, pero que por supuesto que a nosotros nos gustaría que fuera la voz única. Y este acto, lo más bonito que he hecho es que están aquí los dos tíos, han colaborado los dos perfectamente, y para ella, para la Parra y para la de Asturias, pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias.
Sino que nació
música en el pueblo. Le llaman, ay, le llaman la soledad. Mira cómo mueve el cuerpo. Se acerca muy lentamente para quedar en silencio, tan solo roto un instante por un grito ronco, tenso, que entra con puñales y viento en el pecho. Y alza los brazos al cielo, como si fuera a cogerlo. Y un suspiro se le escapa, echándose sobre el suelo, donde de claveles rojos le van cubriendo su cuerpo. ¿Que quién es aquella mujer? La soledad de mi pueblo. Ay, ay, ay.
sé, canta bien, no vaya. Y el día de Andalucía. Otro, eso es, a ver. Ana, y el ana. Día de Andalucía. Que no vaya. Cuando la campeona canta. A ver, eso es. Oh.
suele, vamos allá.